Hace 10 años atrás no había chacra, no había campo ni cabañas para los perros, no había voluntarios, solo había dos personas pensando que seguramente se podía hacer algo más por los animales que vivían en la calle, enfermos, abandonados y olvidados. Hace 10 años atrás era impensado llevar adelante un lugar tan especial en el que convivieran perros, gatos, caballos y animales de granja en armonía. Era impensado poder devolverle la libertad a más de 180 caballos que viven actualmente en animales sin hogar. Impensado darle la oportunidad de tener una vida digna a perros discapacitados. Impensado darle un hogar a una ternera de tres patas como Lucy. Impensado que nuestro trabajo llegara tan lejos como para lograr trasladar a dos tigres del zoológico de Villa Dolores a un santuario en los Estados Unidos. Bueno, impensado desde nuestro humilde lugar llevar nuestra experiencia a escuelas y colegios para dejar en los niños y jóvenes la semilla de un mundo más justo para los animales. Solo el tiempo muestra que el trabajo hecho desde el corazón, con transparencia y con paciencia, es el trabajo que da frutos, que hace conciencia y despierta corazones. En Animales Sin Hogar no hay una persona que no ponga manos a la obra. Y por eso todos lo sentimos un poco nuestro, lo cuidamos y lo defendemos. La labor de la organización se hace con el corazón, indefectiblemente arraigado un montón de sentimientos, cambiar una vida, devolver la esperanza y regalar una nueva oportunidad. Y sí, en animales. Hoy es un buen día para recordar sin tristeza a todos aquellos animales que pasaron por la organización a lo largo de estos 10 años y no lo lograron, pero que están en nuestro corazón. Bueno, los voluntarios de Animales Sin Hogar, queremos darle las gracias a Laura, a Juan y a Juli por permitirnos acompañarlos y ser parte de tantos logros. Hoy cumplimos 10 años devolviendo estrellitas al mar, pero ojalá llegue el día en el que la sociedad haya evolucionado tanto respecto al bienestar animal como para que Animales Sin Hogar solo sea aquella organización que creó conciencia para ello. Lo que comenzó siendo una idea de pocos, en 10 años se transformó en la causa de muchos. Bueno, y por último, hoy me toca hablar un poco en nombre de todos los voluntarios de Animales Sin Hogar, de todo el grupo de voluntarios, pero creo, sin temor a equivocarme, que si cada uno de mis compañeros pudiera resumir en pocas palabras lo que es su paso por Animales Sin Hogar, diría: gracias a esto, soy mejor persona y sobre todas las cosas, soy más animal. Gracias a todos.